Bendito sea Dios. Así, mis hermanos, en esta hora preciosa de la tarde, Dios bendiga a todos mis hermanos presentes en este lugar, la familia que me hizo esta invitación, como que tiene mucho efecto. A la familia que nos hizo la invitación, muchas gracias, ahí estamos. Así que estamos, hermanos, en este lugar con todo nuestro corazón para venir a predicar la palabra de Dios. Por ahí los hermanos, mientras pasan, vamos a dar un tiempecito para que usted no se desconcentre. Después entramos en la palabra de Dios. Ya que le tocaba a los hermanos de la agrupación tomar este tiempo para cantar, pero como la luz se está yendo, entonces vamos a predicar y ojalá después no se vaya la luz para que nos aguante la energía y podamos predicar, perdón, ellos que cantan las alabanzas. Dios bendiga a mi hermano que cantó los coros. Dios le bendiga a mi hermano. ¿Dónde está mi hermano que cantó los coros? Siervo, Dios le bendiga. Así que, muy bien. Todos los evangélicos, los que ya recibieron a Jesucristo, levanten la mano, por favor. Los que ya recibieron a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Baje su manita. Muy bien. Le voy a pedir en el nombre de Jesús, hermano, que se ponga de pie. Por respeto a la palabra, vamos a compartir un momento la palabra de Dios. Dios bendiga a los pastores. ¿Hay pastores en este lugar? ¿Hay pastores en este lugar? Uno, dos, tres, cuatro, siervos, cinco, siervos. Dios le bendiga, hermanos pastores. Un gran privilegio estar aquí con ustedes en este lugar por primera vez, así que vamos a ir rápido a la palabra, mis hermanos. Aunque alguien dijo el tiempo es oro, mentira, el tiempo no es oro. Si el tiempo fuera oro, los cristianos todos los días estuvieran en la iglesia, pero como no es oro, los ingratos parecen católicos. Ya vio que el católico solo el domingo se acerca. Así hay un montón de cristianos de apellidos católicos. Capítulo 30, versículo 19 de Deuteronomio, por favor, búsquenlo. Deuteronomio 30, 19. Amén. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Es el quinto libro, mis hermanos. Los que están allí buscando, creo que hay hermanos que cuando uno empieza el evangelio, pues cuesta encontrar los libros de la Biblia. Pero es el quinto libro, empezando desde de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia. De ahí cierra su Biblia. Ahí nos vamos a quedar un bonito tiempo para que no estemos buscando uno, otro y otro y otro, sino nos quedemos ahí. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Entonces, ahora sí. Dice su Biblia y la mía: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Cuándo? Hoy. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué? La vida y ¿qué más? La muerte. Y la muerte, la bendición y ¿qué más? La maldición. Y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Descendencia. Y tu descendencia. Siéntese. Muy bien. Vamos a ocupar un par de minutos para compartir este bonito tema el día de hoy, mis hermanos. Quiero darle la bienvenida a los amigos que están presentes en este lugar. Estoy seguro que hay amigos en este lugar. Démosle la bienvenida a los amigos que están en este lugar. De este mensaje va a depender si quieren ser siendo los mismos o la palabra los convence a través del Espíritu Santo para que tomen la vida y la bendición. Muy bien, mis hermanos, este es un tema que el día de hoy vamos a compartir. Y en este mensaje, mis hermanos, yo veo palabras que resaltan en este versículo. Una de las palabras que resalta
en este versículo es Eloi. Es una palabra que resalta en este versículo. ¿Y sabe por qué esa palabra resalta en este versículo? Porque el mañana no existe, mi hermano Lito. El mañana no existe. El ayer ya pasó. Hoy es para que lo vivamos. El mañana, solo Dios sabe si nosotros vamos a amanecer vivos en esta tierra. Y si amaneciéramos muertos y estamos bien delante de Dios, no se preocupe, que la muerte de un cristiano no es pérdida. La muerte de un cristiano es ganancia. Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia es. Eso sí, si estás bien delante de Dios, pero si estás mal delante de Dios, un candidato va para el infierno. Amén. Por eso dice la Biblia en Hebreos, si hoy escucharas mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el mañana no existe, mi hermano. Le aseguro que si la gente supiera que muchos mañana se van a morir, hoy fue el día exacto para ponerse a cuentas con Dios. El que no le habla a su hermano, le aseguro que hoy le empezaría a hablar. Aquel que no ha perdonado, le aseguro que hoy empezaría a perdonarse. Aquel que no se ha querido bautizar, le aseguro que hoy se bautizaría. Aquel que no se ha casado con su pareja, le aseguro que hoy se casaría. ¿Por qué? Porque él sabe que si se muere así como está, va para el mismo infierno. La otra palabra que resalta, hermano, y que me voy a adelantar un poquito, es tú y tu descendencia. ¿Saben por qué esta palabra me habla de mí y mis hijos, que es la descendencia? Porque he entendido que cuando papá y mamá es obediente delante de Dios, esa bendición no solamente es para papá y mamá, sino alcanza a los hijos, dice la Biblia. Y cuando el padre y la madre también son rebeldes, dice la Biblia en Éxodo 24, que la maldad de los padres, Dios la castiga sobre los hijos desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Jehová. Pero cuando papá y mamá es obediente, también nuestra descendencia será bendita por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y para muestra de un botón, para muestra de un botón, vaya a los hospitales, están llenos de niños enfermos, y pregunte quiénes son los padres de esos niños, gente que se ha revelado delante de Dios, gente que fue cristiana y hoy se ha revelado delante de Dios. La otra palabra que resalta en este versículo es la palabra que dice escoge. 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 Y esa palabra de escoge o escoger es igual a libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Significa decisión propia. Significa buena voluntad. Es decir, que usted y yo tenemos el poder y la autoridad de escoger lo que queramos escoger. Si mañana usted llega al cielo, es lo que hoy usted escogió. Y si mañana llega al infierno, es lo que hoy usted también escogió. Si mañana llega al infierno, no culpe a nadie. Y si mañana llega al infierno, es porque usted escogió. Y si mañana también llega al cielo, es porque usted lo escogió. ¡Gloria a Dios! ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? Que cualquier desgracia, problema que le pasa a la gente, si no le echa la culpa a Dios, culpan al diablo. ¿Cierto o no cierto? Sale una muchacha embarazada, al diablo le echa la culpa. Mujeres que hoy tienen hombres borrachos, marihuaneros, ¿a quién le echa la culpa? Si no le echa la culpa al diablo, le echa la culpa a Dios. Hermano pastor, ¿será que no oras por mi marido? Mira que no cambia, borracho, marihuanero, mujeriego. Señor, ¿por qué me diste a este hombre? No se abrute, hermano, Dios no se lo dio, usted lo escogió. ¡Amén! ¿O Dios se lo dio? ¿Cuántas veces oró y ayunó para que Dios le diera ese marido? ¿Verdad que nunca? Entonces, ¿por qué culpa a Dios? Escoge, hermano, esta palabra es clave. Esta
también vamos a hablar de infierno. No solamente vamos a hablar de bendición, también vamos a hablar de la maldición, hermanos. Y esta palabra, mis hermanos, Dios se la da a su pueblo para que el pueblo escoja, hermano. Y es que Dios es tan caballeroso que le ha dado a todo hombre y a toda mujer libre albedrío para que escoja lo que quiere escoger. Y Dios es tan caballeroso que respeta la decisión que el hombre y la mujer tomen en esta tierra. Por eso dice allá en Jeremías, en Isaías: si quisieres, mire cómo es Dios de caballeroso, si quisieres y oyeres, vas a comer el bien de la tierra. Pero si no quieres y sigues de repente, vas a ser consumido a espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que usted quiere escoger, hermano? Amigo, ¿por qué no escoges? ¿Sabe cuál es el problema? Y vamos a empezar viendo con esto. Hay un problema de que usted tiene que escoger, pero de las dos cosas que yo le voy a dar, o de las dos opciones que yo le voy a dar, usted no puede escoger las dos, solo tiene que escoger una. Por ejemplo, o escoge la bendición, o escoge la maldición, o escoge la vida, o escoge la muerte. Como que se les mete espíritu de prebendición.
Y por cierto, aquí queda cerca esa mañana, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de predicadores le endulzan el corazón a la gente diciendo, hermano, vamos para el cielo, y hermano, que la vida eterna, hermano, que la vida aquí, que la vida allá. ¡Sí! ¿Pero qué con la muerte? ¿Acaso no has entendido que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Si estás en la iglesia y estás practicando el pecado, estás muerto en delitos y pecado, y para el cielo no, al menos que hoy recibas a Cristo y recibas la vida, como dijo Cristo, yo soy la vida. ¡Gloria a Dios! Y la muerte viene la bendición y la maldición. ¿Cuántos quieren bendición? Amén, dice la gente. ¿Cuántos quieren dejar adulterio? Ahí cambia el problema. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. ¿Cuántos quieren dejar el chisme? Ahí está el problema. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. ¿Cuántos ya no van a celebrar Nochebuena? Ahí está la bronca. ¿Cuántos quieren la vida eterna y la bendición? Amén. ¿Cuántos ya no van a andar de mañoso mirando piernas y nalgas? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas hermanas quieren bendición? Amén. ¿Ya no se va a poner pantalón? ¿Ya no se va a pintar la cara como que fuera payasa? ¿Ya no? Les cuento esto, hermano, y felicito a los pastores que están presentes el día de hoy, porque en muchas actividades donde estamos siguiendo últimamente, hay pastores que ya no llegan, solo mandan a las ovejitas, y los hijos del diablo no vienen, porque saben que le va a llover el leño, revés y derecho, porque como somos los hijos del diablo, que ya no quieren predicar esta palabra, tal y como está escrita. Aquí Dios te pone la bendición y te pone la maldición, pero te dice, escoge. Mire para acá, hermano, de que está pajareando para afuera. Mire para acá. La bendición no te va a llegar de la noche a la mañana, hermanos. Yo hasta he escuchado un canto que dice, busca la bendición de Dios, busca la bendición, hermano. Por más que usted busque la bendición, no la va a encontrar. Por más que corra detrás de la bendición, usted no la va a alcanzar. ¿Y por qué, predicador? Porque la Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice en Deuteronomio 28:1, acontecerá que si escuchas la voz de Dios y guardas su palabra y la pones en práctica, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Bendito en el campo y bendito en la ciudad. Bendito el fruto de tu vientre y bendito en todo lo que haga. Entonces no necesito buscar la bendición, necesito buscar el reino de Dios y su justicia, y esto viene por añadidura. Aunque esté en la cama, allá me alcanza la bendición. Aunque vaya en el carro, ni alcanza la bendición. Aunque vaya en la moto, ni alcanza. Pero si es un rebelde, de que te alcanza la maldición, también te alcanza la maldición. Porque 28:15 dice que si escuchas la voz de Dios y no la obedeces, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora sí entendió cuándo va a llegar la bendición, cuando seamos obedientes a la palabra. Escuche bien lo que le voy a decir. Y me tengo esta gran necesidad de decirse. Mire, por favor, hermana. Hoy temprano recibí un mensaje. Y el mensaje decía así: ¿dónde vas a llegar a predicar el día de hoy? Hay una mujer que está enferma, y esa mujer está enferma
vas a decir que se arrepienta, porque esta mujer está pagando sus consecuencias por andar visitando brujos. Y escuche bien, mujer, estoy seguro que Dios pudo haberme dicho quién era, o en este momento puede, hermano, revelar quién es esa mujer. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que tú voluntariamente el día de hoy vengas a este lugar. Así como no tuviste miedo para ir con el brujo, no tengas miedo de venir también y pedirle perdón a Dios, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Solamente tú tienes que escoger la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Escoge, o eres de Cristo o eres del diablo. Te toca escoger. De la creación, cuando usted lee la Biblia, hermano, encontramos, hermanos, que para Dios solamente hay dos opciones. Y desde el principio de la creación, en Génesis 1:27, usted se va a dar cuenta que Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen, semejanza. Dios la hizo hombre y mujer. ¿Cierto o no cierto? ¿Verdad que Dios no hizo medio hombre? ¿Verdad que Dios no hizo media mujer? Dios solamente hizo hombre e hizo mujer. ¿Por qué tanto homosexualismo? ¿Por qué tanto lesbianismo? ¿Qué pasa entonces si Dios nunca hizo eso? Dios solamente hizo hombre e hizo mujer. Entonces, ¿qué pasa? Venga, hermano, pegue. Eso es lo que Dios quiere, que usted se pegue más para acá. Bendito sea Dios. No se preocupe del coronavirus, preocúpese del pecado. Hay gente mañosa que ya no se pega a la gente porque tiene miedo que le pegue el coronavirus. Ojalá también así se separe del pecado. Eso, miren qué bonito se miran amontonados. Miren qué chulos se miran amontonados. Pégase, pégase, hermano. Si no se habla con su hermana, hoy se van a hablar. ¡Qué bueno es Dios! Ahí se están acomodando bonito, ahí está. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Si Dios nunca hizo media mujer, Dios nunca hizo medio hombre, Dios solamente hizo al hombre e hizo a la mujer. Pero alguien sabiamente se me acerca y me dice: hermano pastor, entonces si Dios no hizo homosexual y tampoco hizo lesbiana, entonces ¿por qué hay homosexuales y por qué hay lesbianas? Pues la respuesta está muy buena. Hay homosexuales que nacen, y donde lo dice Deuteronomio 28:18, dice que la desobediencia de papá y de mamá permite que esa criatura nazca bajo maldición, es decir, siendo homosexual. Pero también hay homosexuales y lesbianas que se hacen. ¿Dónde lo dice? En Romanos 1:28 dice: pues habiendo conocido a Dios, no quisieron glorificarle a Dios, sino que antes se volvieron a la idolatría. Entonces dice la Biblia: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres teniendo relaciones con hombres y mujeres con mujeres. Porque tanto homosexualismo por causa de la desobediencia o de la misma idolatría que hay en esta tierra. Aleluya. Dios hizo hombre e hizo mujer, ¿verdad que sí? Y en Deuteronomio 22:5 dice que los pantalones son para el hombre y la falda para la mujer, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué usted, mujer, se pone pantalón? ¿Por qué se pone pantalón? Si es marimacha, venga, para que Cristo le reprenda ese demonio.
diablo con eso. O somos de Cristo o del diablo. Pero no se puede servir a dos señores. Esposa de pastores que para dormir se ponen el pantalón vieja cochina. Y todavía la noche le dice a la mujer: feliz noche, mi amor. Beso. Haga de cuenta que le está besando la boca a otro hombre. Cochino. Los amigos están contentos ahora. Los amigos se alegran con estos mensajes, hermano. O eres hombre o eres mujer. Hermano varón, camine como hombre. Pero cuánto hombre desasiado, hermano. Revisen a la cabeza, mucho hombre. Bien depilado el desasiado. Las uñitas de las manos rojas. Las uñitas de las patas rojas. Pantaloncito apretadito. Háganme un gran favor, hermanos del grupo. Revisen a todos los del grupo si no anda un depilado por ahí. Nos bajamos a patadas del altar. Los hombres desasiados con la falda de la mujer bailando en la judillada vestidos de mujer. Te va a volver. Mira, amigo, se lo va a volver maricón el diablo para que no esté jugando con el pecado. No solo eso, desde el principio de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 4. La luz de las tinieblas. ¿Y usted qué es? ¿Luz o tiniebla? ¿Para qué no responde, va? Pero no solo eso, el apóstol Pablo refuerza ese versículo en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14, y dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Si el día de la madre no aparece en la Biblia, Nochebuena no aparece de la Biblia, Baby Shower no aparece en la Biblia, Día del Pastor no aparece en la Biblia, y todo ese basural que la gente celebra no aparece en la Biblia, ¿sabe cómo Cristo le llama? ¡Hipócrita! Y si no aparece en la Biblia, entonces ¿qué es? Es tradición de hombre. Ah, pero aquí está la hermana cantando. Aquí está la hermana cantando alabanza. Sin santidad nadie verá al Señor. Para Nochebuena celebrando ese basural, haciendo los tamalitos. Semana Santa hartándose pan de Semana Santa. Para el Día de la Madre bailando en la escuela, participando en la escuela. Para todo ese basural del diablo, la gente corrompiéndose en el mundo. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Acaso no dice la Biblia? Salid de en medio de ello, pueblo mío, y apartados, dice el Señor, y yo los voy a recibir allá arriba. Ya los amigos ya se pueden ver. Puros cristianos sabemos aquí. Imagínense si hubiera tenido un mensaje para puros amigos. Nadie entonces estaría escuchando. ¿Qué es usted? ¿Luz o es tiniebla? ¿Saben cuál es el problema? Que muchos cristianos solo cuando vienen, igual que esos pocos, a las 6, 7 de la tarde, se prenden. En la mañana se apagan. Y así hay cristianos que solo cuando vienen a la iglesia,
se prende, llegando a su casa se apaga. El mismo viejo mañoso, celoso con su mujer, la misma señora celosa con su marido, novelera, pleitista, chismosa. ¿Cierto o no cierto? El hermanito cuando viene al culto, bien vestidito, bien encamisatado, bien entacuchado, vaya a ver el domingo, hasta no, no lo vaya a ver, aquí está el domingo jugando pelota, el viejo remañoso, y pregúntele, diácono de la iglesia. Y presidente también de diáconos. Bendito sea Dios, hermano. Qué bonito cuando están los coros, ¿verdad? Cuando están los coros al son que le tocan vaina. Pero cuando está la palabra empieza el problema. La hermanita cuando viene al culto, su vestido, su blusa, ese trapo blanco que se pone en la cabeza, qué chula. Chula se mira el ingrato. Pero cuando se va para el mercado, un colocho por aquí, otro colocho por aquí, un ojo morado, el otro también medio morado, el pico colorado, unos grandes tacones que cuando camina parece chucha recién parida. Al contrario, dice primero.
1 Corintios capítulo 15, versículo 53, que tu cuerpo y mi cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible y estaremos eternamente y para siempre. Bendito o maldito. Termino con esto, hermano. Voy a hacer una oración después en este lugar. Voy a terminar con esto. En aquel día, cuando nos presentemos delante de Cristo, habrá dos grupos de personas: un grupo de valientes y un grupo de cobardes. ¿Quiénes son los valientes? Los que escucharon la palabra, estaban en el pecado, pero cuando recibieron la palabra, decidieron apartarse del pecado. Ellos son los valientes que un día estaremos gozando de la patria celestial. ¿Quiénes son los cobardes? Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. Pero ¿quiénes son esos cobardes? Los que escucharon la palabra, pero nunca quisieron arrepentirse de su pecado, de su maldad que estaban practicando en esta tierra. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es el diablo. Así que usted y yo tenemos que entender si mañana seremos esos valientes o seremos esos cobardes que estarán ardiendo en el mismo infierno. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Bendito sea Dios. Súbame al fondo, Señor. Bendito sea Dios. Yo sé que la palabra llega a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Si le golpeó la palabra, no se vaya molesto. Váyase agradecido con Dios que le corrigió su pecado. Y dele gracias a Dios, que Dios no es un Dios alcahueta, como su predicador o su pastor que tiene. Porque si Dios fuera alcahueta, hubiera dejado que te fueras para tu casa, como veniste a este lugar. Pero dice Deuteronomio 8:5, que Dios al hijo al que ama, lo corrige. Si la corrección llegó a tu vida, tienes un padre que te ama. No quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú y yo mañana estemos gozando en la patria celestial. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar, cierra sus ojitos. Cierra sus ojitos y dele gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Palabra ha venido a este lugar, Dios mío. Palabra has traído a este lugar. Predicador ha venido en este lugar, Dios mío. Amonestación ha venido en este lugar. Reprensión ha habido en este lugar, Padre eterno, para gloria y honra de tu nombre. Tu palabra dice, Padre, si ves al impío haciendo el pecado y le amonesta, él morirá por su maldad, pero yo he librado mi alma, y es lo que he hecho el día de hoy, Padre celestial. Bendito sea tu nombre, Dios eterno. Bendito sea tu nombre, Padre celestial. Vamos orando, hermano, vamos orando. Voy a hacer esta invitación. De usted depende, mujer, si pasa o se queda sentada en ese lugar. Pero voy a cumplir con lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer de la que Dios hablaba? Mujer, que tal vez por la ignorancia, tal vez por tu debilidad, tal vez a causa de tu enfermedad, te hizo ir con los brujos. Ven, hoy Cristo quiere glorificarte en tu vida. ¿Dónde está esa mujer que reconoce que cometió ese pecado grave delante de Dios, pero que hoy Dios está dispuesto a sanar? Le voy a pedir un favor, mujer. Si estás en este lugar, yo sé que aquí estás, después que me baje, no me vayas a estar pidiendo que ore por tu vida, porque no voy a orar por tu vida. Porque te aseguro que cuando pases a este lugar, vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Pase, mujer, pase. Pase rápidamente y no lo piense.
Porque si para lo malo no lo pensaste, no lo pienses, para ponerte a cuentas el día de hoy con Dios. Vamos, mujer, venga para acá. Venga para acá en el nombre de Jesús. Voy a orar por su vida. Venga para acá. Voy a orar por su vida. No lo piense. No dejes que el diablo endurezca tu corazón. No dejes que Satanás endurezca tu corazón. Levántate en el nombre de Jesús y ven para acá. Ven para acá en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Voy a volver a repetir, mujer. No me pidas que ore por ti después que me baje de este lugar, porque no voy a orar. Simplemente estoy cumpliendo lo que Dios me dijo que hiciera. No endurezcas tu corazón. Dios quiere romper esa maldición de tu vida. Dios quiere hacerte bendita el día de hoy y romper esa maldición de tu vida. Pasa, mujer, vamos a orar. Pasa. No endurezca tu corazón. Bendito Jesús. Cielo y tierra son testigos de lo que se hizo en este lugar. Cielo y tierra son testigos de lo que se habló en este lugar. ¿Alguien quiere reconciliar con Cristo Jesús? ¿Alguien quiere reconciliar con Cristo Jesús? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo Jesús? ¿Alguien quiere ponerse cuentas con Cristo? Venga, voy a orar por usted. Venga, voy a orar por usted. ¿Todos están bien? ¿Así está bien con Dios usted? ¿Algún amigo que quiera aceptar a Cristo? Bendito sea Dios. Voy a pedir a los enfermos que pasen, vamos a orar. Y si no hay enfermos también, la gloria es para Dios. Pasen los enfermos, vamos a orar. Tampoco. Bendito sea Dios. Padre, muchas gracias. Cumplí con hacer lo que tú me dijiste que hiciera. He librado la sangre en este lugar, Padre Celestial. Gracias, porque ni el mismo faraón quiso entender, Padre, cuando tú le dijiste que hiciera lo que tenía que hacer. Padre, si los corazones se han endurecido, la gloria es tuya, Padre Celestial. Pero he cumplido con hacer lo que se tenía que hacer, Padre Eterno. Bendito sea tu nombre. Gracias. Muchas gracias, bendito Dios del cielo. Gloria y honra para ti, Padre Celestial. Oh, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que quien se avergüenza del Padre en esta tierra, Dios se va a avergonzar de él en el reino de los cielos. Y quien le confiese en esta tierra, él también le va a confesar en el reino de los cielos. No sé si pasó la hermana que fue a visitar brujos. ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. Tu palabra dice, Dios eterno, tus pensamientos no son mis pensamientos, y tus caminos tampoco son mis caminos.
Porque yo, Jehová, dice tu palabra, no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino, para que el necio deje su necedad y el impío se vuelva de su impiedad. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Padre, aquí están tus hijos de rodillas. Tú más que nadie los conoces perfectamente. Escudriñas la mente y el corazón. Pruebas lo más profundo de los corazones. Mira, bendito Dios, por estas mujeres, que más que nadie tú las conoces, Padre eterno. Pero solamente voy a cumplir con tu palabra. Solamente voy a declarar tu palabra. Y es que tu palabra dice, Padre, que por tus llagas fuimos curados. Tu palabra dice que tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que por tu amor y tu misericordia reprendas toda enfermedad. Mira por ese dolor de hueso, dolor de garganta, dolor en la matriz, por esa matriz estéril, Padre bendito, dolor en los ovarios, Padre, en el nombre de Jesús, por esa gastritis, esa llaga gástrica, Dios eterno, ahora, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados. Limpia, Padre bendito, limpia esa sangre por tu palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, lo que el hombre no ha podido hacer, papá, es lo que tú puedes hacer. Y escrito está en tu palabra que lo que para el hombre es imposible, para ti todo, todo, todo es posible, Dios eterno. Y hoy te pido, Padre celestial, para que aquel incrédulo pueda creer a través de los milagros, para que aquel que no cree pueda creer a través de lo que tú puedes hacer. Solo te pido que aumentes la fe. Solo te pido que aumentes la fe. Porque escrito está que sin fe es imposible agradarte a ti, Dios eterno. Hoy te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques y que hagas la obra conforme a tu bendito y santo Espíritu de Dios. Muchas gracias, Dios eterno. Muchas gracias. Que el que vino triste se vaya alegre. Que el que vino oprimido se vaya libre para tu misma gloria. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios eterno. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele palmas a Cristo Jesús. He cumplido como siervo de Dios, como predicador, he cumplido